factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra. Asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos. No son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición, ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo, y así hasta no ver elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc., hasta no haber envejecimiento ni muerte, extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser conocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata om gate gate para gate para sangate bodhisoha. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el bodhisattva mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Avalokitesvara, el bodhisattva mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, hijo del linaje, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Sariputra, el Arya Avalokitesvara, el bodhisattva mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran madre Prajna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá. Rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las 10 direcciones, por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los Maras fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Prajna Paramita y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritu, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacigüe. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sa Shadara Samara Yape.
Akasamara Sashadara Samarayapi Tayata Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen. Shimtin Kuruye Soha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma. Y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Vamos a la página 98 para hacer el mandala. Sashi Punki Yunshi Meto Tra. Daki jinsu yipe sonam ki trola penche sangye drupasho Chotan soki tonam la chanchu bardu tani kyatsuchi Daki chunye kipe sonam ki Drola penche sangye drupasho Chotan soki chonam la chanchu pardu tani kya suchi Taki chunye kipe sonam ki Drola penche sangye drupasho Tratemos de generar una buena motivación, que ahora que vamos a escuchar estas enseñanzas, tratarlas de escucharlas con el deseo de ir creando así todas las causas para alcanzar el estado de un Buda. Ese estado perfecto y completo
con el cual seremos capaces de guiar a todos los demás seres a ese estado iluminado. Pues el año 2011, este año 2011 tan famoso, pues ya está a punto de acabar, está en sus últimos días. Y así como hoy es nuestra última clase del año, y así como el año termina, pues también así también va terminando nuestra vida, así también va corriendo nuestra vida. Y precisamente por eso nos damos cuenta de que hay que hacer algo al respecto. Y con esa idea en mente, venimos a escuchar enseñanzas. Y bueno, cada uno de ustedes sabrá cuántas veces han venido a clase. Probablemente a algunos ya hasta se les ha olvidado. Pero bueno, traten de recordar todas las veces que han asistido a la clase y alégrense, regocíjense por haber hecho el esfuerzo de venir a escuchar enseñanzas. Y generemos el propósito de que ojalá la próxima vez que vuelva a haber actividades, pues ojalá pueda otra vez de nuevo tener ese entusiasmo, ese deseo por venir a escuchar enseñanzas. Así que por un lado nos regocijamos y por otro lado generamos esa aspiración, ese deseo de venir de nuevo a escuchar enseñanzas. Bueno, pues nos comunicaron que una tía de Gala pues había fallecido, y entonces pues vamos a hacer oraciones por ella y pues también por todas las personas que han fallecido, para que puedan tener un buen renacimiento. Y para eso vamos a recitar el mantra del Buda de la medicina. Lo recitamos juntos 7 veces y luego ya más rápido, cada uno en voz baja, más rápido, hasta hacer un mala del Buda de la medicina. Y también, bueno, lo mejor sería que recitáramos 3 veces las alabanzas a las 21 taras. Pero sé que eso es algo que puede costarnos trabajo, que nos podemos tardar un poquito en recitarlas, por eso en lugar de hacer 3, haremos 1. Y es que este año está terminando, quiere decir que va a comenzar un año nuevo. Y la mejor manera de pedir o de que ojalá todas las condiciones de este año que va por venir, de este año nuevo, sean buenas, pues es a través de haciendo oraciones, a través de haciendo
acciones virtuosas. Y entre aquellas acciones virtuosas, pues está Tara. Si nosotros, Tara, sabemos que es específicamente para ayudarnos a crear condiciones favorables, para que todo sea propicio, auspicioso, y por eso, para que el próximo año, este año nuevo que está por entrar, para que sea bueno, para que sea auspicioso, para que todas las condiciones externas sean favorables, y de nuevo, no solamente pensar en nosotros mismos para que tengamos un buen año, para que sea un año próspero, sino que debemos de pensar en todos los seres. Ojalá que este año nuevo que viene sea un año favorable, sea un año próspero para todos los seres. Entonces tratamos de tener en mente a todos los seres cuando hacemos estas alabanzas a Tara. Y es, como es nuestra última clase, pues qué manera tan favorable, auspiciosa de cerrar esta clase, pues haciendo este tipo de oraciones. Vale. Para los que no se sepan el mantra de Buda, de la medicina, me parece que está en la página 206. Tayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Rasa Samungate Soha Tayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Rasa Samungate Soha Tayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Rasa Samungate Soha Tayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Rasa Samungate Soha Tayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Rasa Samungate Soha Tayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Rasa Samungate Soha Tayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Rasa Samungate Soha. Ahora cada uno recita el mantra más rápido y en voz baja.
canse, be canse, maha be canse, be canse, raza samukate soha. Y ahora vamos a hacer las 21. Vamos a hacer la oración de dedicación. Gewa di nyur do da sangye me la tu yur ne Drowa chikya malupa te yi sala kopa shum. Y ahora vamos a las alabanzas, a las 21 tara. Página 191. Vamos a recitar en tibetano. Om Jetsu Ma Pamaro Malachatselo. Página 192. Chase Romanyu Ma Pamo Cheni Keshin Lo Dadrama Yinte Suko Saki Segi Kesa Yewale Nichum Chase Toke Dawa Kuntu Kawayani sepechema, karma sopa chopananki, ratu chewe orabarma, chase shenye shene kienki, peme shaki nampa kiema, jimpa soke trawo shiva, sopa sancho shoyunima, chase deshi sempe sunto, taye nampa yewa choma, Malu paro chimpatope, yewe seki shintute ma, chase ture humayike, toda yo que dan kagama, yinte dumpo shankinente, lupa me pa kupanuma, chase yashime la sampa, ludar naso wajuchoma, chupo rola risanata, No jiso que dune toma, chase chase yada peki, paro tu corra tu yoma, jika yunque sankinente, me patrupa sin tu barma, chase turi jimpa chenpo, duki pao nampa yoma, shukyo senietro diotense, trawo tanche malusoma, Chase concho sona sakye, soma tushe nampa kema, lucho ki kolo kiempe, ragi oke suma truma, chase ratu gawa jimpe, ogi onke trewa perma, sheba rate tutaraji, tutaji te watu sema, chase sashi kyo wetsonam, Tanche kopa nupanima, chonyo yene hune hunki, pompa tanche nampa drolma, chase tawa puku uke, kienpa tanche shintu parma, repe kuna opa mele, tapa shitu oratsema, chase ketape memeta, bawe tewe unanema, Yike yuke kune korwe, rayi puki nampa yoma, chase sashi ngola saki, jigi nyunki shiki truma, chonyo jense hine hunki, rimpa dopa nani gema, chase dema gema shima, nyade deshu shoyu nyima, soa oda dada dempe, Vipa chempo yopa nima, chase kune kora kawe, rayi nupirna tu kema, yike shupe nani kope, rimpa hunle drolma nima, chase ture sanidape, hukin nampa sabo nima, rira mandara dayiye, yente sowa nampa nima, Rechazi soni nampe, rida tanche shananama, tara niyo pille yinke, duka malu parisema, chase la yisona kierpo,
Lada mía shijintema, kune koka sawayinke, sora mira nepasema, chase nimada wayempe, cheni pola ora selma, hara niyo tutaraji, shinti drumpa mariselma, chase deni shune kope, shiwe tuya dada dema, doda rola no jisona, yompa tare soyunima, chawe nakito padidan, chase wani shusachi. Gewa di yin yur du da, rudur mea du yun, drowa chikya malupa, te yi sala kopasho. Es muy importante que tratemos de mantener una mente relajada, tranquila y una mente más extensa, más abierta. Bueno, es a todos nos sucede situaciones desagradables. Todos siempre nos estamos todos y en diversas medidas todos estamos experimentando situaciones difíciles, situaciones que hay que enfrentar en el día a día. Incluso aunque por el momento estemos bien y estemos contentos, nada más falta que escuchemos algo que no nos gusta, escuchemos que alguien está hablando mal de nosotros para que enseguida nos moleste, para que enseguida nos sintamos tristes, decepcionados y esa alegría que tenemos desaparezca. Y es que en muchas ocasiones, ante pequeñas adversidades, nos agobiamos y nos preocupamos demasiado. La verdad es que todos tenemos una u otras adversidades, todos nos encontramos continuamente con situaciones desagradables, con situaciones adversas. Pero si nos agobiamos ante esas pequeñas adversidades que se nos presentan en la vida, pues no nos sirve de nada, nos angustiamos por nada y nuestra mente empieza a encerrarse en sí misma, en mis problemas, mis preocupaciones, mis adversidades. A veces son nada, son pequeñitas, pero nos encerramos tanto en mis adversidades, mis problemas, que luego por esa misma razón los engrandecemos mucho, nos enfocamos mucho en nuestros propios problemas y eso lo único que nos hace es infelices. Por eso, si uno quiere estar mejor, pues uno tiene que ser más valiente. Ser valiente ante, dar buena cara ante las situaciones adversas. Cuando estamos a punto de cometer una acción negativa, ahí sí que no deberíamos sentirnos tan valientes. Y en el momento en que deberíamos generar valentía es ante los problemas. Ahí es cuando realmente necesitamos ser valientes. Gamen
¿Y cómo es posible que nosotros podamos dar esa buena cara ante los problemas? ¿Cómo es posible que seamos capaces de ser valientes ante los problemas? Pues esa valentía, ese coraje surge cuando conocemos esa relación causa-efecto. El conocer y el estar convencidos en esa relación que toda causa trae un resultado nos está ayudando a poder enfrentar mejor ese problema, a enfrentarlo con una mejor actitud, porque nos damos cuenta de que todo problema que estamos experimentando, grande o pequeño, todo siempre es consecuencia de una acción negativa. Nosotros en el pasado hemos cometido una gran variedad de acciones negativas. Esas acciones negativas maduran, surgen como problemas, dificultades. Y si entonces, en el momento en que nosotros tenemos una adversidad, un problema, una dificultad, es el momento en que tenemos que recordar esa causa-efecto. Darnos cuenta de que ahora que la estoy pasando mal, es simplemente que esa acción negativa que hice en el pasado, ahora mismo está madurando. Están madurando las consecuencias de mis acciones. Es verdad que nosotros es mejor pensar que esas acciones negativas que están madurando ahora en esta vida son acciones negativas que hemos hecho en vidas anteriores. No quiere decir que todo lo negativo que estamos viviendo es únicamente resultado de acciones hechas en vidas pasadas, porque también es verdad, algunas de las dificultades que tenemos son consecuencia de acciones negativas hechas incluso en esta misma vida. Pero es mucho mejor plantearnos que son consecuencia de acciones negativas de vidas pasadas, porque así nos ayuda a enfrentarla mejor, a enfrentar mejor esa situación. Así que cuando uno realmente tiene asumido esta relación causa-efecto, que toda circunstancia adversa es únicamente consecuencia o efecto de acciones negativas, entonces la preocupación, la angustia no va a invadir nuestra mente. Porque cuando en un lugar, si nosotros no hemos plantado la semilla de cebolla, pues por más agua, abono que le pongamos a esa tierra, nunca va a surgir la plantita de cebolla. Nunca. ¿Por qué? Porque no está la raíz. No hemos puesto la causa raíz de donde puede florecer esa planta. Y eso no tiene nada que ver con religión ni nada. Eso es una realidad que podemos percibirla. Si no hay semilla, no va a haber planta. Pues igual, nuestras acciones son como esa semillita que vamos planteando. Esas son las causas. Y entonces, cuando están las condiciones propicias, maduran esas semillitas. Dependiendo del tipo de semilla que hemos plantado, pues entonces será el resultado que vamos a obtener. Es decir, si nosotros hemos creado acciones negativas, nos hemos comportado mal
a nivel físico, con nuestra palabra y también generando pensamientos negativos, pues claro, esas son semillas negativas que en el momento en que maduren van a madurar en forma de problemas, de dificultades, de situaciones adversas. Y toda la felicidad, al igual que eso son consecuencias de problemas, ahora cuando lo vemos desde la otra perspectiva, desde la felicidad, toda la felicidad que nosotros podemos experimentar, toda, es consecuencia de acciones virtuosas, de acciones buenas, de acciones bondadosas que hemos hecho a través de nuestra palabra, con nuestro cuerpo y también de pensamientos bondadosos. Esas acciones son las que van a traer como consecuencia la felicidad, y las acciones negativas traen como consecuencia problemas. Y es mejor no quiere decir que todo lo que estamos experimentando ahora sea consecuencia de vidas anteriores. La mayoría de lo que estamos experimentando ahora, tanto lo bueno como lo malo, es consecuencia de acciones buenas o malas que hemos creado en vidas anteriores. Y es como si nosotros lleváramos una mochila llena de acciones negativas, por decirlo. Llevamos una mochila cargando de acciones negativas. En el momento en el que vivimos un problema, en el que tenemos un problema, quiere decir que una acción negativa que venía cargando madura. En el momento de madurar empieza a desaparecer. Por lo tanto, nuestra carga de negatividades se vuelve más ligera. Es más ligera nuestra carga. Así que cada vez que tenemos un problema es una carga menos que llevamos de acciones negativas. Y es mucho mejor pensarlo que son consecuencia de vidas, de acciones realizadas en vidas anteriores, que únicamente de acciones que hemos hecho en esta vida. No quiere decir que todo lo que experimentamos sea resultado de acciones de vidas pasadas. También es verdad que hay situaciones que experimentamos que pueden ser consecuencia de acciones hechas en esta misma vida, pero en general es mejor pensarlo, y en general es así también, que son consecuencia de acciones de vidas pasadas. También es verdad que vemos a nuestro alrededor personas que tienen circunstancias muy favorables de vida, que tienen muchas amistades, que tienen una buena pareja, que tienen el trabajo, un buen trabajo, que tienen una buena remuneración económica. Podemos ver a nuestro alrededor quienes realmente les va muy bien en la vida. Incluso a lo mejor cuando éramos pequeños, pues estábamos igual, no había una diferencia, pero luego ya conforme vamos creciendo, a esa persona le ha ido mejor en la vida que a nosotros, ha tenido más éxito en el trabajo o con las amistades que nosotros, o tiene más dinero y nosotros no, o tiene pareja y nosotros no. Y podemos pensar, bueno, antes éramos igual y ahora a este le va muy bien. Y ver que a alguien le va mejor que a nosotros puede llevarnos a generar envidia.
Y en realidad la envidia es una emoción aflictiva, es decir, un engaño de nuestra mente que no nos va a servir de nada, al contrario, únicamente nos hace daño. El hecho de que a esa persona o a esas personas le vaya bien en la vida, tengan lo que necesitan, tengan un buen trabajo, amistades, etc., es porque esa persona en el pasado hizo acciones muy buenas. Y por eso ahora, como consecuencia de lo bien, de las buenas acciones que hizo, pues ahora le va bien en la vida. Más que sentir envidia o pensar por qué a él sí le va bien, por qué a mí me va mal, mejor alegrarnos, regocijarnos. Qué bueno que le va bien, qué bueno que tiene una buena pareja, qué bueno que tiene un buen trabajo, qué bueno que tiene tantas amistades, que es muy querido en la sociedad. Alegrarnos por esa persona. Darnos cuenta de que si esa persona le va bien en la vida es porque esa persona creó las causas para que ahora experimente el resultado de que le vaya bien. Si yo quiero en el futuro también que me vaya bien, que tenga buenas condiciones de vida, pues tengo que ir yo a crear las causas para encontrarme con esos resultados. Y entonces tengo que investigar qué causas, qué acciones son las que me van a traer como consecuencia ese bienestar, esas amistades, ese buen trabajo, una buena forma de vida. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ir investigando. Ahí cada uno tiene que empezar a buscar e investigar aquellas acciones que son la causa para encontrarnos con ese bienestar y felicidad que buscamos. Para ello, pues necesitamos estudiar. Ahora Geshe-la no nos va a poder explicar con tanto detalle, simplemente nos está dando una visión general. De nuestra parte, tenemos que estudiar, tenemos que investigar y tenemos que estudiar para que podamos tener las bases necesarias para hacer ese proceso de investigación que nos lleve a encontrar y a entender cuáles son esas causas que van a traer como consecuencia la felicidad que buscamos. Y para que ya no tengamos que volver a vivir circunstancias tan negativas, tan adversas como las que estamos viviendo. Porque si nosotros nos dejamos llevar por la envidia de decir, ah, ese tiene dinero, yo no tengo, él tiene todo lo que quiere, yo no lo tengo, tiene un montón de amigos, yo no los tengo, y generar envidia no nos sirve de nada. Date cuenta que si él lo tiene y tú no lo tienes, tú no lo tienes porque tú no has creado las causas, tú no hiciste. Tú, si no tienes ese dinero, si no tienes esas amistades, si no tienes todo aquello que te gustaría tener, es porque tú no has creado las causas para conseguirlo. Tú no te has portado de una manera tan buena para poderlo conseguir. No has creado las causas, por lo tanto, no experimentas los resultados. Y si esa persona se ha encontrado con esas circunstancias favorables, es porque ha hecho algo bueno que le ha traído como consecuencia esas circunstancias favorables. Entonces, en vez de alimentar nuestra envidia, mejor buscar la manera en la cual yo vaya creando las causas, las acciones que me van a traer como consecuencia felicidad. Porque dejarme llevar por la envidia no me va a ayudar, al contrario, vamos a empeorar las cosas, porque la envidia nos va a llevar a crear acciones negativas, es un pensamiento negativo. Entonces, en lugar de ir creando causas para estar mejor, para ser felices, estamos continuamente, a través de la envidia, creando causas para experimentar más circunstancias adversas.
Y por otro lado, no debemos de permitir agobiarnos por los problemas. No debemos de preocuparnos, de llenar nuestra cabeza de preocupaciones, de agobios. Que si tenemos un problema, pues mira, si tenemos un problema es porque uno mismo en el pasado hizo una acción negativa. Uno mismo hizo la acción negativa, pues a uno mismo le toca experimentar la consecuencia de esa acción negativa. Y esos son los problemas. Todos los problemas provienen de acciones negativas. Uno hizo una acción negativa, pues uno lo tiene que experimentar. Y más que dejarnos agobiar por el problema, ay, que este problema, y preocuparnos, mejor buscar una solución. Ver, bueno, ya tengo este problema, ya un karma negativo, una acción negativa me ha madurado, está aquí, lo tengo aquí este problema. ¿Qué puedo hacer con él? ¿Cómo puedo solucionarlo? Ver, antes que nada, darnos cuenta de que si ese problema tiene solución. Si tiene solución, perfecto, solucionalo, trabaja para solucionarlo. Y entonces, ¿para qué te preocupas? No, ahí no cabe la preocupación. Si tiene solución, no te preocupes, solucionalo, porque preocuparte no lo va a solucionar, mejor solucionalo. Y si resulta que ese problema que tenemos no tiene solución, pues bueno, preocuparse no va a servir de nada. Si no tiene solución, entonces ¿para qué te preocupas? No hay que preocuparse. Si tiene solución, pues no hay por qué preocuparse. Y si no tiene solución, pues tampoco hay que preocuparse, porque eso no va a solucionar el problema. Al contrario, la preocupación, la angustia, lo único que hace es empeorar el problema, empeorar la situación, hacernos sentir, pasarla peor ante ese problema, lo engrandece en gran medida. Por eso siempre hay que procurar que nuestra mente no se deje llevar por la preocupación o por la angustia. Recuerden que esa preocupación no sirve de nada, como dice Shantideva. Si tiene solución, pues ¿para qué te preocupas? Si no tiene solución, pues preocuparse no va a servir de nada. Y la verdad es que nosotros podemos cambiar nuestra mente y podemos transformar la situación en nada, en muy poco tiempo. Porque, por ejemplo, cuando hablamos a nivel físico, cuando nuestro cuerpo tiene una enfermedad, una molestia física, pues no se va a recuperar en minutos. A veces hay que tomar la medicina y después de unos meses se va a recuperar. A veces después de unos años va a recuperarse de ese malestar. O incluso también hay enfermedades que no se curan. Como dice Gisela, como por ejemplo, mis males físicos no se me van a curar hasta que me muera voy a tener que seguir tomando esta medicina. Pero bueno, a nivel físico, las adversidades no se solucionan de un día para otro, requieren su tiempo para desaparecer.
Pero a nivel mental no tarda tanto. Si nosotros logramos enfocar bien nuestros pensamientos y logramos cambiar nuestra manera de nuestra actitud, nuestros pensamientos, y a lo mejor en un momento dado tenemos la cabeza un problema, un malestar, una incomodidad, pues nosotros a través del pensamiento, transformando nuestros pensamientos, lo podemos cambiar y hacer desaparecer en nada. De un minuto a otro lo podemos cambiar. No es como la enfermedad, que esa molestia no la podemos hacer desaparecer de un minuto a otro. Requiere más su tiempo, un proceso de recuperación. Pero a nivel mental no requiere de tanto tiempo. Podemos cambiar el chip en nada, en un segundo, en un momento. Y es posible cambiar nuestros pensamientos, es posible cambiar nuestras actitudes. Y Shantideva nos pone un ejemplo. Hay una persona, imagínense una persona a la cual simplemente escuchar el nombre de otra persona le produce miedo. Simplemente el que la nombren ya la hace temblar de miedo. Pero luego va conociendo a esa persona y se hacen amigos y luego hay una relación muy estrecha. Y si esa persona durante unos minutitos no está cerca de él, pues entonces inmediatamente la extraña, se siente infeliz porque no está cerca. Antes no podía ni escuchar su nombre porque le provocaba miedo. Después, ahora resulta que si no está cerca de esa persona, se siente triste. Y eso no es algo que es nuevo, lo estamos viendo en nuestra sociedad constantemente, lo vemos con las parejas. Hay un día que sucede algo que no fue bien, no hubo comunicación, lo que sea, y ya no se pueden ni ver, se ven con mala cara, están molestos, se dicen de cosas. Luego la otra persona se acerca y le dice cositas bonitas, así muy agradables, y otra vez ya se encariñan y otra vez ya están juntos. Lo vemos muy claro entre las parejas, como en un momento están que no se pueden ver y en el otro momento ya otra vez ya hay un gran amor entre los dos. Eso quiere decir que nuestra mente es muy flexible. Nuestra mente puede transformarse de un momento a otro, la podemos transformar. Así que esas circunstancias adversas a las que nos enfrentamos, que agobian nuestra mente, de un momento a otro podemos cambiarlo. Lo podemos cambiar a través de nuestros pensamientos. Y no es como la enfermedad, que por más que pensamos en positivo no se va a desaparecer de un día a otro. Mientras que las molestias mentales sí que pueden desaparecer a través de nuestros pensamientos. Y esto es algo que es muy beneficioso, especialmente a la hora de enfrentarnos con problemas, de enfrentarnos con situaciones difíciles. Y esta herramienta de transformar nuestro pensamiento es algo que es útil para todos. Uno no tiene por qué ser budista para poder utilizarlo. Esto, budista o no budista, es algo que puede ayudarnos a transformar nuestra perspectiva, en especial a la hora de tener dificultades. Y bueno, esto entonces es tanto para todos, budistas como no budistas. Ahora, si uno se siente más inclinado hacia el budismo, pues todavía puede reforzarlo más con esa convicción en la ley de causa y efecto. Y sabemos que aquellos que ya van avanzando más en el camino, aquellos que ya estamos hablando de practicantes ya muy, muy avanzados, cuyo pensamiento está ya a un nivel más alto, que incluso no solo los problemas no los agobian, no se ven afectados por los problemas, sino que incluso están pidiendo en sus oraciones tener más problemas, porque ya están en un nivel tan avanzado que son capaces de transformar esas situaciones adversas en el camino. Y por eso, cuando experimentamos sufrimiento, cualquier tipo de sufrimiento nos tiene que servir como recordatorio para la bondad, recordar la bondad de las tres joyas, al igual que cualquier tipo de felicidad nos sirve de recordatorio para recordar la bondad de las tres joyas, ¿o no es así?
Sí, José. No estoy muy seguro. Dime, José, ¿estoy en lo correcto? Te estoy preguntando que si estoy bien o no. Sukan yabon mindus lagi maresa. No te creas, seguramente habrá uno que está pensando, ¿cómo vamos a decirle gracias, tres joyas? Qué bondadosa eres por darme los sufrimientos que tengo. Porque únicamente los que ya tienen una base de estudio del budismo son los que pueden entender por qué también incluso a la hora de experimentar sufrimiento les damos muchas gracias a las tres joyas. Dice, bueno, vamos con nuestro texto porque ya siento la mirada acusativa de José. Vale, estamos viendo un texto que se llama La Carta a un amigo. Y estamos en un verso que es el 34, que dice: sí, dice, el maestro de dioses y hombres declaró que estar satisfecho era la mayor de todas las riquezas. Permanece siempre satisfecho. Quien conoce la satisfacción es verdaderamente rico, incluso sin posesiones materiales. No, y esto es algo que no es nuevo, que constantemente está apareciendo durante las enseñanzas. Incluso se utiliza una historia, se habla de una historia que ejemplifica este punto. ¿Tú te acuerdas, José, cuál es la historia? Este verso nos está hablando de la importancia de sentirnos satisfechos. Y por eso hay una historia en la época de Buda, en la cual una persona muy, muy pobre se encontró con una joya muy valiosa y fue corriendo a ver al Buda a preguntarle, ¿qué puedo hacer con esta joya tan valiosa? Fue a preguntarle al Buda, ¿qué persona realmente es aquella que necesita de esta joya tan valiosa que me he encontrado? Y el Buda le contesta al pobre, bueno, pues quien más necesita esa joya es al rey Serke. El rey Serke se siente tan insatisfecho que todo el tiempo se siente tan insatisfecho que es justo a él a quien más le hace falta esta joya. Y suena extraño porque era un rey que tiene un montón de posesiones, lo tiene todo prácticamente, pero su insatisfacción era tan grande que a pesar de tener tantos objetos materiales se sentía pobre, se sentía realmente que le faltaba más, y por eso quien más necesitaba de esa joya era el rey. Es decir, la insatisfacción es lo que nos lleva a sentirnos pobres.
Por eso en el mismo verso nos dice, quien realmente conoce la satisfacción, quien realmente se siente satisfecho, es verdaderamente rico, es una persona rica. Incluso aunque no tengan posesiones materiales, gracias a la satisfacción se siente rico, se siente saciado. Y es que la insatisfacción solo nos lleva a desear más y más, solo va fortaleciendo nuestra mente de deseo, de querer más. Y no se siente, esa mente volcada a desear y desear, no se siente feliz, no se siente feliz porque no hay satisfacción. Y entonces quiere más. Y cuando si lo consigue, pues va a querer más y más y más. Entonces siempre es una mente insatisfecha, siempre es una mente infeliz. Aún consiguiendo lo que quiere, pero va queriendo todavía más. Por eso, quien posea, quien realmente tenga una mente satisfecha, será feliz. En resumen, yo creo que la mayoría de nuestros problemas es por insatisfacción. La mayoría de nuestros problemas es por una mente que está constantemente deseando. Y es que nos podemos sentir insatisfechos porque y la insatisfacción es lo que nos está llevando a desear más, a tener más ropa, a tener otra pareja, a tener más dinero. Cuando realmente una persona se sienta satisfecha con lo que tiene, con la ropa, con la pareja, con el dinero que tiene, en realidad ya es suficiente. Yo creo que todos los que estamos aquí por lo menos tenemos la comida asegurada, es decir, podemos comer, y ya con tener nuestra pancita llena, de sentirnos llenos, satisfechos, ya con eso es suficiente. Si una persona realmente logra la satisfacción, será feliz, estará bien, se sentirá feliz. Nosotros vemos en nuestra sociedad cómo hay tanta insatisfacción, es algo que se ve claramente. Debido a la insatisfacción, las parejas están constantemente separándose y cambian de pareja como se cambian de ropa. Es tan común ya que se juntan, se separan, juntan, separan constantemente. ¿Por qué? Porque no se sienten satisfechos y siempre están con la esperanza de buscar algo más y mejor, y en ese insatisfacción es donde surge tanta separación. También lo vemos con el trabajo. No se sienten satisfechos con el trabajo, con lo que poseen, y
piensan que dejándolo van a encontrar algo mejor y bueno, luego por eso luego están en el paro mucho tiempo. O también se ha visto en ese boom de la construcción que tanto desear una casa aquí y allá y una casa mejor, más nueva, se fue construyendo tantas casas que ahora no hay quien las compre. Y ya hay ese problema de que ya no se compran, no se puede pagar, etcétera. Hay muchos problemas. Incluso, y esto es causa de la insatisfacción y es algo que estamos viendo, que podemos percibir con nuestros propios ojos. Cuando una persona se siente satisfecha, que si estoy sin pareja, qué bien, no pasa nada, estoy feliz. Que si tengo pareja, pues también estoy feliz. Ahí la satisfacción nos va a llevar a la felicidad. Podríamos hablar muchísimo más acerca de la satisfacción, pero bueno, también hay que avanzar y ver otras cosas dentro del texto.